Hola genios, ¿cómo están amigos? Hoy vamos a hacer un video un poco de apoyo. Apoyo en esto que es vital porque obviamente hay muchas personas que se están lanzando en esto. Y va también un poco a modo de repaso para las personas que tienen un poco más de experiencia, otros que no tanto. Entonces algo intermedio, ¿no? Para jugar un poco con esto que es el dibujo también, ¿no? Y cómo muchas veces... En donde yo hincapié siempre de que es esto de mano suelta y de cómo uno se tiene que ir soltando para encontrar el dibujo, muchas veces también para encontrar su propio estilo, ¿no? Y son cosas que ayudan bastante y sin pensar tanto en algo en particular también. Que jugar con eso, ¿no? No tiene que comerse la cabeza y fluir. Después... Obviamente, como todos, uno se va puliendo. Pero bueno, vamos a hacer un dibujito así, súper tranquilo, muy básico. Y con pocas líneas también, ¿no? Que es la idea un poco de este video en cuestión. A ver, yo voy a dibujar una chica, súper básica. Y vamos a empezar de a poquito, como dije. De forma un poco... Con el papel en vertical, obviamente. Como siempre, nosotros somos de hacerlo de este modo, ¿no? Mano suelta, sin volvernos muy locos. Y como digo, pueden ver que estoy tirando líneas así, sin preocuparme por la prolijidad, por la perfección, digamos. Porque esto también, y quiero decirlo y lo repito una y otra vez, porque es algo que a mí, en mi caso, me sirvió mucho. Porque hay personas que me preguntan, ¿pero cómo haces JP para dibujar y no equivocarte o cosas por el estilo, ¿no? Y no es eso tanto, sino que, a ver, el tiempo, ¿no?, que uno lleve haciendo algo es lo que hace que pueda manejarse uno con esa soltura. No hay otro secreto de suerte divina, digamos, o por una cosa ajena a uno, eso quiero decir, sino que es algo que uno lo logra porque va practicando, porque va trabajando una y otra vez en estas cosas. Entonces eso hace que uno pueda manejarse con esa soltura que uno desea. Pero esto no, obviamente no fue siempre así, ¿no? Estas cosas no se dan porque uno también se ha quemado la cabeza intentando lograr esto o lo otro, ¿no? Entonces, bueno, al haber sacrificado tantas horas, claramente, horas, hacen que uno pueda manejarse de esta manera, ¿no? Pero bueno, sin tampoco meterle tanta carga, pero sí es algo que el esfuerzo tiene que estar. Pero obviamente uno tiene que esforzarse a tope. Tiene que buscarle la vuelta al dibujo. Pero eso con... A ver... Con horas de estar sentados, ¿no? Sin pensarlo tampoco como algo súper tedioso. Si a vos esto te gusta mucho, no lo vas a ver de hecho de esa forma. Pero tampoco vender humo y decir que esto es súper fácil, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Pero si vos querés resultados, obviamente, y querés dibujar bien y querés poder hacer la postura que vos deseas, hay que sentarse, dejar los quejidos a un lado y darle caña full. Por ejemplo, yo recuerdo que esto me pasaba mucho, me acuerdo cuando tenía 12 años, de copiar y no me salían, o sea, y no me salían los tipos, era una cosa que me molestaba muchísimo, ¿no? No me salía para nada. Y decía, la puta, pero no me estaría quedando. No sé dónde está el problema, pero no me sale. A ver, uno enseguida le pasa esto, quiere agarrar y decir, bueno, listo, se va al carajo todo. O le echamos más ganas todavía. El doble de ganas que alguien normal por ahí le pondría, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir también? Que esas ganas que yo tenía eran las que a mí me motivaban a seguir dándole, sin importar nada más que ganar esa batalla, ¿no?
Porque para mí cada dibujo que yo intentaba copiar, estoy hablando de copiar, amigos, me obligaba, me lo tomaba como un desafío, una lucha personal que yo tenía con esa hoja en blanco. Yo decía, no, no, yo esto lo voy a poder hacer, no va a poder conmigo, ¿no? Entonces, mentalizado de ese modo, cosa que también es importante mentalizarse, no es algo que, al menos a mí, me sirvió mucho tomarlo de esa forma, ¿no? O sea, estoy mentalizado en que me salga del modo que yo quiero que me salga, ¿no? Y tengo recuerdos con muchos dibujos, muchos de Dragon Ball. Ya tenía una mezcla de todo, muchos de Mortal Kombat, ¿no? Porque recuerdo que dibujaba mucho de eso. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo me mentalizaba de esa forma. Voy a engrosar un poquito la línea. Yo me mentalizaba de esa forma y decía, no, esta es la batalla del día de hoy, es esto. Es copiar a este Pícoro. Pícoro, por ejemplo, fue siempre un personaje que me dio mucha garra de dibujar. Y bueno, cuando hice el Pícoro que está en el canal, ¿no? En las ilustraciones, recuerdo que nada, ya. O sea, yo también me sigo asombrando de que lo pude hacer a mi antojo y como yo quería, y recordé enseguida esas viejas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, para no irme de tema, cuando yo me planteaba de este modo ciertos trabajos, generalmente en las prácticas también ya me planteaba esto de decir, bueno, hoy es la batalla de hoy es que me salga este tipo. Imaginemos, no sé, un Kakaroto, un, no sé, el personaje que ustedes quieran, amigos. Y me mentalizaba así. Entonces ya era sentarme con esa predisposición a que me salga el personaje que estoy haciendo me tenía que salir, como sea. O sea, este es el personaje que toca hoy, bueno, genial. Me va a salir como sea, como dé lugar, lo voy a hacer. Y así, mentalizándome de esa forma, fui haciendo las cosas y con eso en mente también, ¿no? De que es una batalla de personal, individual, como también siempre digo, también es una manera de conseguir resultados, porque uno también se está mentalizando de que tiene que autosuperarse, de que tiene que ser mejor y tiene que afrontar el desafío que le toca en el día. Y yo así lo hacía, como digo, en este caso fue copiando algún trabajo, algún dibujo, ¿no? Copiando algún dibujo, o ni bien cuando pasé a la fase 2, digamos, donde ya no era solo copiar, sino que practicar figura humana, practicar pliegues y arrugas de la ropa, las manos, ¿no? Sabemos la garra que a mucha gente les da esa parte. Así con todas las zonas del dibujo en general. Siempre me lo tomé como un desafío para autoexigirme a mí mismo de no flaquear y no rendirme ante la primera dificultad, ¿no? Yo me lo planteaba de ese modo y a mí me sirvió. Nunca lo vi tampoco como un entretenimiento esto, ni como un hobby también, ¿no? Pero siempre también, a ver, con estos ánimos en alto y nunca pensando en abandonar, ¿no? Porque como nunca lo vi como un hobby, siempre lo vi como algo, a ver, esto te gusta o no te gusta, no son modas, trascienden todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ponerse eso en la cabeza también hace que uno lo tome con esas condiciones o con esas, sí, bastante estricto, ¿no? Una cosa así, pero sin la frustración, ¿no? Sino como un desafío. Y si no me salía ese día, si no me salía en esas horas que le dedicaba, no me. Por ahí insultaba y todo, pero nunca fue la idea de abandonarlo todo, para nada. Sino que al otro día sabía que tenía otra oportunidad, tenía otra manera u otra vez de poder enfrentarme al papel y poder tener esa revancha. Entonces, también analizaba y como digo siempre, dibujaba como no tenés el papel en la mano. Entonces me lo tomaba también así, de que cuáles fueron los errores que hice ayer por los cuales no me quedó ni parecido y la pifié en todo, la pifié en las extremidades, en la anatomía, porque mi pose no se ve tan sólida y natural como la que estoy tratando de emular.
me hacía ese autoanálisis, ¿no? Que lo considero importante, es auto dibujar como no tenés el papel en la mano, como siempre digo. Entonces hacía ese tipo de ejercicios mentales y decía, bueno, no me quedó, ¿por qué? ¿Dónde fue que me distraje? ¿Dónde fue que la pifié? Y ahí, haciendo eso, pensando en esas cosas que estoy contando, todas esas cosas me ayudaron a mí. Entonces, se los quiero contar a ustedes porque hay muchas maneras de tomar el dibujo y me parece que a mí la que a mí me ayudó siempre fue la del desafío. El desafío conmigo mismo, el desafío con ese, un reto, ¿no? Retos, desafíos. Estoy bastante metido en esto y me parece que es una buena herramienta para muchos mirarlo desde esa perspectiva también, ¿no? Desafíos, batallas personales con nosotros mismos para intentar trascender un montón de cosas del dibujo y llevarlo a la práctica, ponerlo, si nunca lo pensaron desde ese modo, estaría bueno que lo intenten, que imagino que no creo que les pueda ir mal, pero bueno, esta es otra manera que trato de dejarles de que para poder continuar también. Quizás mucho a más de uno no lo había visto de ese modo y está bueno porque, como digo, sin rendirse, sino pensar de que al otro día va a haber otro enfrentamiento, si en el día uno o en el día como ustedes se lo vayan dividiendo al trabajo, al estudio, lo que sea, como ustedes también se lo vayan planteando, me parece que también mentalizarse de ese modo ayuda bastante a conseguir progresos a full. Así que bueno, yo no lo veo como algo que esté malo, como una pérdida de tiempo, ¿no? Y bueno, les quería dejar esto en este video, un aporte, digamos, una cosa que cada tanto viene bien refrescar y me parece que nunca está de más. Así que inténtenlo y después, bueno, me contarán de qué modo van a intentarlo, cuál va a ser el planteamiento o si no, también me pueden contar acá en los comentarios de cuál es la manera que ustedes tienen de encarar el dibujo o lo que sea, que me va a interesar bastante leerlo. Y bueno, siempre con las ganas y de dar ánimos, ¿no? A tope, amigos. Así que bueno, les mando un abrazo colosal y a seguir, amigos. Cuídense mucho. Soy dibujante. Somos dibujantes los que estamos acá. Voy a seguir, le dije. No puedo estar más tiempo. Tenía ganas de reaccionar, obviamente. Pero aunque estaba equivocado, no podía tolerar un golpe más. Oh, ¿de verdad? Con su permiso, majestad. Simios imbéciles. Lo gracias, señor. Pero no aguanté más y no me iba a quedar de brazos cruzados. No.